Una propuesta interesante, 54.5 millones. ¿Será este el club? Con 38 años y es el máximo anotador de la, bueno, más bien del Manchester United. Y bueno, vamos a tener muy en cuenta esto. Quería decirte que me sorprendió un poco enterarme de que me quieres vender. Disfruto mucho jugar aquí. La novela Cristiano Ronaldo, Manchester United, todos la conocemos de sobra. De hecho, el señor Erik Ten Hag ha dicho que Cristiano Ronaldo no está en venta. Justo hoy, 11 de julio de 2022, en el que hago este video, el futuro de este señor está incierto. Recuerden que los rumores lo ponen por fuera del Manchester United, dado a que el bicho quiere jugar Champions para mantener su récord en Champions como máximo goleador, y estaría pensando en ir a un club que obviamente esté participando en dicha competición. Los opcionados o los más cercanos a ficharlo podrían ser el Chelsea, más o menos un 40 o un 45% de probabilidad de que pueda ir al Chelsea, y también un, no sé, 30% de probabilidad que vaya a el Bayern Múnich. Tal vez serían los dos clubes más interesados. Recuerden que el dueño o el nuevo dueño del Chelsea está muy interesado en Cristiano. También recordemos que el bicho ha dicho en entrevista que en alguna ocasión dijo que le quedaban más o menos 3 o 4 años de carrera deportiva al máximo nivel, es decir, más o menos a los 40-41. En este episodio vamos a jugar hasta los 40, vamos a iniciar desde la temporada 22-23 y vamos a tratar de predecir el futuro de Cristiano Ronaldo. Solo vamos a aceptar ofertas de los equipos más opcionados, que como dije son el Chelsea, el Bayern Múnich, tal vez el Nápoles, pero ya el presidente de dicho club ha confirmado que no está interesado. Aunque los rumores también ponen a Cristiano en el Sporting, pero pues ya hicimos algo en el Sporting y no quiero ser repetitivo, por ende lo descartamos. Y también el presente lo pone, como dijo Erik Ten Hag, en el mismo Manchester United. Por allá lo han puesto hasta en el Real Madrid, pero no creo que eso pase, chicos. Así que vamos a ver dónde se queda, si se queda más bien en el Manchester o si va más bien a el Chelsea, el Bayern o tal vez el Nápoles. Son los equipos que vamos a tener en cuenta, esos cuatro. Chicos, sin más, poderoso like, suscríbanse, vayan al comentario fijado y dejen ideas para nuevos videos, y también vayan a las tarjetas porque ahí encuentran contenido maravilloso que sé que les va a encantar. Inclusive pueden encontrar la carrera de Cristiano Ronaldo por separado, el versus Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi. Todos esos videos van a estar ahí que sé que les encanta, chicos. Vamos a ver cómo está el bicho para la temporada 22-23. Aquí lo tenemos, Cristiano Ronaldo, 37 años y una valoración global de 90, chicos. Yo asumo que esta podría llegar a ser la valoración global de Cristiano para FIFA 23, así que pues vamos a dejarlo ahí. Un año de contrato y como pueden ver tenemos algunos cambios físicos, ¿no? Nuevo look, tenemos un look distinto y las equipaciones de el Manchester United para la temporada 22-23. El valor actual del bicho es de 51 millones. Ojo con el dato. Y vamos a ponerlo en transferibles. A ver qué sucede, qué propuestas llegan. Estamos justo en julio de 2022. Hoy es 11, pero vamos a iniciar desde aquí. Vamos a empezar a ver qué propuestas llegan por el bicho. Una propuesta interesante, 54.5 millones. ¿Será este el club? No, dejémoslo porque de momento no es el club invitado. Bueno, vamos a tener muy en cuenta esto. Quería decirte que me sorprendió un poco enterarme de que me quieres vender. Disfruto mucho jugar aquí. Quería que sepas que no me iría si fuera mi decisión. ¡Ojo con eso, chicos! Por aquí tenemos nuevas propuestas. Miren, el Valencia está interesado. También está interesado el Sevilla. Este Leipzig también se interesó, pero bueno, ya sabemos que ninguno de estos está invitado. Está terminando el mercado de fichajes. Termina el mercado de fichajes y, muchachos, no tenemos nada. Ninguna propuesta para el bicho, muchachos. Así que continúa titular. No sé si está en Champions. Bueno, eso lo veremos. Vamos al final de la temporada. Y recuerden que le queda un año de contrato. Y veamos ahí que, bueno, ya yo no creo que Cristiano Ronaldo a mitad de temporada deje un club. No creo que sea de ese tipo de jugadores. Veamos qué pasa. El Manchester United de Erik Ten Hag consiguió la Premier League. Eso es maravilloso. No conseguimos títulos locales. Y bueno, en esta ocasión se supone que, el Manchester no está en Champions, pero para este episodio sí estaba y consiguió la Champions. Ojo que Cristiano está entre los mejores o entre los más goleadores, sigue estando en esta Premier League, aunque muy por debajo, 8 goles por debajo de Mohamed Salah. Y bueno, como asistente no mucho. Veamos si en Champions, no consiguió. Segundo lugar para Sancho y Ronaldo en el quinto lugar.
Bueno, eso fue lo que consiguió en esta temporada. Ahora veamos qué pasa, porque va a quedar como agente libre. Interesante, con 38 años y es el máximo anotador de la, bueno, más bien del Manchester United. Impresionante, 58 partidos, 31 goles, 3 asistencias. Cayó una unidad en su valoración global, ya tiene 38 años y como pueden ver, un increíble promedio de 7.5. ¿Cuál es su valor comercial? 50 millones, cayó un 2%, sigue siendo fantástico el bicho. Veamos qué propuestas llegan. Porque, como pueden ver, wow, le quedan 2 meses. 2 meses de contrato. Chicos, esto no estuvo planeado. Bueno, sí, el Chelsea estaba en la lista, pero miren, quería informarte que el contrato de Cristiano Ronaldo está por finalizar y el Chelsea le ofreció un acuerdo precontractual. Como sabes, esto quiere decir que queda en manos de Cristiano y que podría decidir. ¡Ay, Dios! El futuro, bueno, más bien el FIFA dice que la casa, la nueva casa de Cristiano, o donde más bien se retiraría, porque yo creo que aquí ya nos salimos del contexto del video, donde se retiraría es en el Chelsea. Bueno, eso es parece. Vamos a la segunda temporada de este episodio y ya veremos si está en el Chelsea. Evidentemente, si llega al Chelsea, vamos a tomar las riendas de ese club. Efectivamente, muchachos, se unirá al Chelsea. Hemos tomado las riendas de este Chelsea. Se mantienen algunos jugadores, la verdad, como pueden ver ahí rápidamente. Uno nuevo podría ser Gallagher, que creo que fichó, no estoy seguro, pero bueno, este de Virgil, creo que se pronuncia así, y Pau Torres serían tal vez los nuevos que he decidido dejar. Lukaku, pues lo quiero vender porque debería salir, ¿no? Porque ya está en el Inter, pero bueno, de momento lo vamos a dejar ahí. Por aquí vemos algunos jugadores que estaban fueron vendidos y aquí vemos a Cristiano, pero vamos a verlo un poco más de cerca. Aquí están, tenemos algunos cambios, 88 de valoración global y algunos cambios físicos, su cabello un poco más largo, digamos que le creció y que quiere un nuevo look para esta temporada. También nuevos guayos, como pueden ver, y un nuevo estilo de camiseta, ¿no? La camisilla por debajo, en fin. Chicos, estadísticas, ahí está. ¿Cuál es el valor financiero? 50 millones, 50.5 millones para Cristiano en esta temporada, que inicia con 38 años, ya dije, y 88 de media. Vamos al final de la temporada. Para esta temporada, a ver cómo le fue el bicho. Chelsea, cuarto lugar, se mantiene en Champions, pero no fue una muy buena actuación por parte de los señores de Londres. Carabao Cup para el Chelsea. No pasamos de la fase de grupos en Champions. Mal. Lo que significa que tuvimos que haber participado. ¡Wow! Miren, quedamos en semifinales. Interesante. A ver, en el goleo de la Premier, tenemos a Ronaldo en el séptimo lugar. Fue el mejor, el más goleador de su club, pero un séptimo lugar en la Premier League por aquí. Bueno, le fue bastante regular. No sé si quizás en la Europa League le haya ido bien al bicho. Champions, Europa League. A ver, no le fue nada bien. Décimo primer lugar, pero hombre, ya va para 39, ¿no? Es increíble este señor. 39 años y es el mejor del club, pasando inclusive por encima de un jugador de 25 años como Mason Mount, Pulisic, etcétera, etcétera. Miren esto, qué locura. 61 partidos para el bicho, 29 goles, 4 asistencias. Sigue siendo fantástico Cristiano Ronaldo, muchachos. 39 años, como pueden ver, y su puntuación 87 de valoración global. Y un promedio, bueno, bajó un poquito de 7.2, pero nada mal para un jugador casi de 40. En lo financiero, pues no es el más costoso, evidentemente. Está con un 49, bueno, con un 2% en caída, 49.5 millones de euros. Por eso es que el dueño del Chelsea quiere tenerlo. No sé si notaron, pero tenemos nuevas equipaciones del Chelsea. La siguiente sería la tercera temporada de este episodio y no sé si ahí lo finalicemos. Veremos si se retira el bicho o no. Ya veremos qué pasa. Avanza este mercado de fichajes, chicos, y llega una propuesta del Bologna, pero hombre, no creo que Cristiano finalice su carrera ya, ¿no? No lo veo en ese club. Fantástico el bicho a los casi 40, creo que ya tiene 40, siendo campeón de Champions. Perdón, de Premier. También siendo campeón de FA Cup. Y bueno, el Nápoles, que sonaba para Cristiano, es campeón ahora de Champions. ¿Y nosotros dónde quedamos? ¡Wow! ¿Quedamos en octavos? Ni siquiera. Sí, en octavos caímos 3-2 ante el PSG. ¡Qué locura, chicos! Segundo lugar para Ronaldo con 22 tantos y 24 para el goleador que fue Havertz. Esto por Premier League. Dios santo, muchachos. Yo creo que este es el lugar perfecto para que Cristiano finalice, ¿no? Se le queda un mes de contrato. Veamos, 55 partidos.
partidos, 30 goles máximo anotador de este Chelsea, 4 asistencias como pueden ver, 40 años Cristiano Ronaldo, 86 de media se mantuvo en esta temporada y un buen promedio de 7.4, mejor que en el anterior. En lo financiero, tiene un valor de 52 millones, se mantuvo también, no le fue nada mal, realmente no le fue nada mal. Y Cristiano, voy a aquí a delegarle cuánto tiene de salario Cristiano, no sé, su salario, sueldo 190, yo creo que vamos a delegarle, vamos a ofrecerle unos 140, aquí unos 120, a ver, a partir 170, así, un año más, vamos a renovarle el contrato por un año más a Cristiano para que no se nos vaya gratis y además lo está haciendo bastante bien aquí en el Chelsea. Como pueden ver, no tiene intención de retirarse, el episodio debería terminar justo en este instante, pero no, vamos a continuarlo hasta que él se retire. Iba directamente al final de esta temporada, pero tengo esto por resolver. Acabo de hacerlo, tengo un contrato por ahí y me doy cuenta de esta noticia, chicos. Se retira al terminar la temporada. Con 40 años, terminará tal vez de 41, es lo que pronosticó el mismo Cristiano. Aquí, como pueden ver, enero, vamos directamente, simulón hasta, vamos hasta mayo, a ver. Porque quiero saber si jugamos una final de Champions, ¿no? Para despedir al bicho, sería interesante. No sé cómo va la cosa, ya veremos. A ver, veamos, en Champions, ¿cómo vamos? Chelsea, primero del grupo. Y en octavos tenemos partido contra el Atlético de Madrid. Vamos a ver si de pronto llegamos a la final. Bueno, por Champions las cosas van bastante bien. Ahí, como pueden ver, abril, perfecto. Veamos por aquí más o menos. Sigamos el simulón. Aquí perdimos, pero aún así somos finalistas. Y vamos contra el poderoso Paris Saint-Germain. A ver, el bicho muy contento. Es grandioso que hayamos avanzado en la Copa. Espero estar todavía en tus planes, ya que será una forma grandiosa de retirarme, ayudando al club a levantar el trofeo, chicos. Se va por todo lo grande el bicho. Segunda liga de manera consecutiva para Cristiano. Por desgracia perdió la Community y también por desgracia no consiguió más títulos locales. A ver, fantástico Cristiano. Cristiano puede, si anota hoy, si anota 2 goles, un doblete o uno, de pronto podría, no, tal vez no sería el goleador de la Champions, pero hombre, sumaría muchos goles, que es lo que él quiere, ¿no? Realmente lo que él quiere es mantener y dejar muy alta la vara para cuando se retire en Champions League. A ver, en Premier ocupó el cuarto lugar, de todas maneras está entre los mejores, 20 goles, brutal, 41 años y haciendo 20 goles, sencillamente fantástico como asistente. Bueno, asistente no lo vemos por aquí. Hay algo curioso y es que tenemos Copa del Mundo, lo que no sé es, wow, Portugal. Yo no sé, chicos, sí. Bueno, si Cristiano se va, se retira con una Copa del Mundo. Bueno, no, porque este episodio no va de ese, va es de dónde termina su carrera. Ahí lo dejaremos en stand-by. Tal vez lo dejen postcréditos. Bueno, en fin, ya veremos. Vamos al partido. Esto es sencillamente brutal, muchachos. Cristiano Ronaldo. Con, ojo, 41 años de edad, 56 partidos jugados, 31 tantos, muchos goles, 7 asistencias, 86 de media como pueden ver y un promedio de 7.5. ¡Qué maravilla de jugador es este, chicos! Así termina su carrera Cristiano Ronaldo porque se retira esta temporada. Un poquito mejor de puntaje, de promedio para Kai Havertz. A ver, en lo financiero, Cristiano Ronaldo, ¡wow! Cuesta 73 millones en este instante. Qué locura, ¿no? Bueno, me quedan 2 meses de contrato. Pero pues ya sabemos que este señor se retira al terminar la temporada. Chicos, vamos al terreno de juego. ¿Será Thomas Tuchel? Bueno, aquí es el que nos muestra FIFA, ¿no? El que despedirá a Cristiano Ronaldo, muchachos. ¿Qué dicen ustedes? Yo no estoy seguro, pero podría pasar. Podría pasar que Thomas Tuchel tenga el honor de despedir a uno de los mejores jugadores de toda la historia. Hombre, una final de Champions, decirle adiós a Cristiano, retírate por lo más grande. ¿Qué tal que hoy hiciera un doblete Cristiano? Bueno, en fin, chicos, vamos al terreno de juego y veamos qué sucede, porque esto se puede poner interesante. Ojo al estadio que va a despedir a Cristiano Ronaldo. Ojo, chicos, ojo, porque es un estadio que sé que les va a encantar y a él también supongo que le encantaría terminar su carrera deportiva en el más alto nivel. Terminarla aquí, chicos. Ahí está Chelsea, el Mosaico de este
de este jugador del Chelsea, pero ojo con el estadio, ojo con el estadio, porque está brutal, chicos. Santiago Bernabéu despediría a Cristiano Ronaldo, eso sería fantástico. El camino para llegar a la final de la Champions por parte del PSG y por parte nuestra, una vez más intentando el PSG en 2026, creo que estamos conseguir este tan anhelado trofeo, ¿no? Que, ay Dios, no le puse las otras equipaciones, pero bueno, en fin. Nosotros tenemos la nuestra, que es la que más nos importa, y está el grupo de jugadores que orgullosamente terminan la carrera de Cristiano Ronaldo, o terminan con él, ¿no? Ahí está, a este señor Jules Koundé lo fiché para esta temporada porque estábamos un poco mal de defensas. Tal vez ese fichaje nos ayudó bastante para llegar a la final de la Champions, y el enano Kanté, que ahí está todavía brutal. Veamos qué equipo tiene ahora mismo el Paris Saint-Germain. ¡Wow! Mire, tienen a Neves. Todavía tienen esta dupla maravillosa. Vean, a Neymar y Mbappé. Eso también es fantástico, chicos. Ahí está, Gianluigi Donnarumma también por ahí todavía. Fútbol en estado puro. Último partido. Una noche un poco fría en Madrid. Pero bueno. Creo que a punta de buen fútbol podemos calentarnos un poco, chicos. Poderoso like, suscríbanse y atentos que se va el bicho. ¡Ay, no! ¡Qué bailada! ¡Por Dios! ¡Qué difícil es quitarles el balón! No, se están bailando de una manera absurda. No puede ser. Kakeret hizo una jugada majestuosa. ¡Vamos, bicho, 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 bicho! ¡Definió! ¡Maravilloso, Cristiano! ¡Qué loco, muchachos! Ahí está, define perfecto. Cristiano, bueno, haciendo las cosas de manera magistral, como siempre, ¿no? Empata esta vuelta. Muy buena asistencia de Gallagher. Creo que es Gallagher el nombre de este chico. Perfecto. Muy bien. Muy bonito gol para Cristiano. Ahí está, miren. El 7. Oh, brutal. Le pegó muy bien. Imposible para el que hasta el momento venía haciendo las cosas bastante bien, que era Gianluigi Donnarumma. Ahí está el bicho. Con sus 41 años haciendo maravillas. 8 goles en 13 partidos. Vaya pedazo de jugador. Posesión, bueno, para nosotros, qué loco, ¿no? Primera vez que tenemos la posesión, chicos. Quiero ver el rendimiento. Claro, Cristiano Ronaldo, 8.5. ¿Qué se puede esperar del bicho? Por Dios, el mejor puntuado del partido. Hombre, hombre, así es la vida. Así es Cristiano Ronaldo, que se despide en este gran episodio. Se despide del fútbol de la manera más magistral en la que se puede ir un jugador. Así no quede campeón de Champions. Bueno, yo creo que sería fantástico nada más verlo por lo que ha hecho. Ojo, ojo, que aquí perdimos el balón. ¡Penaltis! No puedo creer esto. ¡Qué loco, chicos! ¡Qué complicado estuvo esta vuelta! Veamos a ver, obviamente, avanzar Cristiano Ronaldo. Claro que sí. Veamos qué tal nos va con los penaltis. Malísimo para cobrar penaltis, sí señor. Muy bien, muy bien. Engañado el portero. Aquí está Boulan. ¡Uf! ¡Qué buen disparo! Imposible para nuestro gigantesco amigo. Muy bien, Cristiano. No me había fijado que era Cristiano, por Dios. No lo había notado. Y bueno, aquí también Zizek. ¡Uf! Lo taparon, papá, lo taparon. Y ahora tenemos que Hakimi. Muy bien, también nosotros tapamos el disparo. Engañado el portero, pero mal, mal ejecutado. Uy, no, chicos, campeones. Sí, creo que sí, lo tapan. Vamos, Hudson Odoi. Muy bien. Tenemos la oportunidad, chicos. Qué difícil está esto. Mendy. Coque. ¡Oh, que lo tapó, chicos! Mendy lo tapó. Ay, muy bien. Rhys James, la bestia. Y si tapamos uno más, podríamos ser campeones. Si tapamos uno más... ¡Ay, no, no lo tiró en el centro! Lo tiró en el centro. ¡Ay, lo tapó y son campeones! ¡Lo tapó! ¡Ah, no! Todavía queda una oportunidad.
¡Ay, quién es este! ¿Messi? ¿Messi? ¡Por Dios, Messi! ¡Lo arruinaste, men! ¡Nos diste una oportunidad más! ¡Una oportunidad más! Y no, 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 Chalova, no tienes la experiencia para esto, amigo. Ahí está. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Los estamos tapando, chicos! No desperdiciemos los penaltis, por Dios, que hemos tenido bastante suerte. ¡Ay, no puede ser! ¡Esto es un chiste! ¡Esto es un chiste! Y vamos a ver con Des. ¡Des! ¡Lo arruinó! Muchachos, qué difícil, qué nervios. El portero, muy bien, portero a portero. Ahora veamos si se lo podemos tapar. No, creí que iba a chutar el portero. ¡No! ¡Por Dios! A ver. Ahí. Muy bien. Es que estos señores ya son, no son tan buenos cobrando penaltis, creo yo. Si tapamos este, muchacho, si lo tapamos, si se lo tapamos a Gianluigi. No, ¿qué? Por Dios, se lo teníamos que tapar a Gianluigi. ¡Cristiano otra vez! Segundo penalti para Cristiano. No sabía que esto se podía en el fútbol y no lo puedo creer, chicos. No lo puedo creer. Yo no sabía que esto se podía en el fútbol, que podían cobrar dos veces penaltis, porque es que nos han expulsado jugadores. Y Boulan. ¡Ay, chicos! ¡Vamos, Pulisic! ¡No, qué cantidad de penaltis errados! Estoy cansado. ¿Ya cuántos penaltis van? 9. Dios, Zizek. Lo definió muy bien y son campeones. Ahora sí, son campeones. No puedo creer qué sufrimiento para al final ver esto, por Dios. Bueno, Cristiano, estuviste cerca. Pero en fin, hombre, hubiera sido maravilloso. Igual hizo dos goles con el penalti, erró uno. Pero bueno, en fin, chicos, veamos el resumen de lo que sucedió en esta mini carrera de Cristiano Ronaldo. Bien, hemos jugado 4 temporadillas, las 4 últimas temporadas del bicho, muchachos. Increíble, no deja de ser increíble. 3 en el Chelsea y 1 en el Manchester United, en las cuales consiguió 3 ligas, como pueden ver. Una FA Cup, una Carabao Cup, una Champions League. Por desgracia no consiguió la anterior. Pero bueno, goleador y asistente no fue en ninguna ocasión el bicho. No fue el mejor en ninguna. Bueno, se jugó 230 partidos en los cuales hizo 121 goles. Eso le da un promedio goleador del 0,52. Está nada mal. Bueno, medio gol por partido. Interesante. Asistencias 18. Tuvo un promedio en todas estas 4 temporadas, más bien del 7.4. La verdad es que es un promedio muy bueno para un jugador de 37 a 41 años. Fue la edad en la que estuvo en este episodio, ¿no? Y al final termina. Esto me pareció curioso. Yo creo que esto es un bug, chicos. Me pareció muy curioso. Un valor de 73.5 millones. Y eso que cayó un poco. O sea que la última temporada subió y bajó un poquito. Terminó más caro el bicho. Bueno. Yo no sé si vaya un jugador de 41 años a terminar con 86 de media y con 73 millones de valor. ¡Wow! ¡Qué loco, chicos! Sin más, hemos llegado al final de este video. Mil gracias por llegar hasta esta parte. Ya saben que suscribirse es netamente necesario. Es una obra de caridad que se está pidiendo, chicos. Por favor, suscríbanse. Poderoso like. Atentos a más contenido porque se vienen videos interesantes ya finalizando este FIFA 22 para cosas curiosas de la nueva temporada que se viene en este canal. Chicos, nos vemos en el próximo. Adiós.